Gracias, continuamos aquí en el lugar de los hechos. Hemos conversado con algunos vecinos quienes, por temor justamente a recibir alguna represalia por parte de estos parqueadores que justamente trabajan en esta zona muy cerca, pues a estos vecinos y a estos otros trabajadores acá quienes tienen sus negocios, nos han comentado que el día de ayer un grupo de aproximadamente 10 parqueadores dominaron esta zona, se desplazaron desde el Jirón Libertad hasta el Jirón Castilla, donde nos encontramos ahora, para protagonizar esta pelea. 5 personas integraban 2 bandos, donde quienes empezaron a lanzar piedras, palos y diferentes objetos que encontraban a su alrededor para justamente dominar, ganar esta discusión. Los vecinos están atemorizados porque no sería la primera vez pues que se desarrolla este tipo de enfrentamientos acá. Y lo más lamentable es que ellos en ese momento, los trabajadores, nos comentan que tuvieron que cerrar sus locales para estar a buen recaudo. Perdieron, digamos, la venta del día de ese momento mientras sucedían estos enfrentamientos. Además, incluso se pensó en algún momento que se podía producir un saqueo hacia los negocios. Cabe resaltar también que estamos tan solo a una cuadra de la comisaría de Magdalena del Mar, por lo que los vecinos nos han comentado que se demoraron, ¿no? Fue sorprendente para ellos porque los policías se demoraron cerca de 10 minutos en acercarse a esta zona para ayudar y, digamos, separar a estas personas que se estaban enfrentando. Esta es la información que tenemos y hay algunos vecinos que han podido capturar justamente estos enfrentamientos y es justamente gracias a ellos que podamos contar con estas imágenes. Adriana, llama mucho la atención la agresividad de estos sujetos porque no es que discutan nada más, que haya un intercambio de palabras, ellos sacan palos, piedras y se agreden de una manera salvaje, se creen prácticamente los dueños de esta zona. Mi pregunta es, ¿dónde está la seguridad ciudadana? ¿Dónde están los efectivos policiales? ¿Hay efectivos, agentes de punto fijo en este lugar? ¿Qué te han comentado los vecinos? Sí, justamente en esta cuadra donde se ha desarrollado la pelea no vemos serenos, tampoco policías. Sin embargo, como ya había comentado, a aproximadamente una cuadra está la comisaría de Magdalena del Mar. Cabe resaltar también que estas personas, como ya lo has mencionado, Eli, ellos se molestan pues también con aquellas personas que, bueno, los choferes que se niegan a pagarles algo o se rehúsan a entregarle alguna propina. Temen también algunos vecinos que se hayan, digamos, acercado a algunas personas, a hacerse pasar por parqueadores legales cuando en realidad no lo son. Es decir, piensan que algunos pues han podido conseguir un chaleco y fingir que pues son parqueadores cuando en realidad no. Esto también es parte del temor de los trabajadores, que vemos que acá hay un gran número de locales y que, como ya había comentado, tuvieron que cerrar sus negocios cuando sucedieron estos enfrentamientos. Bien, Adriana, muchas gracias por tu reporte. Con preocupación lo estamos viendo. Esperemos que las autoridades tomen acción porque son sujetos peligrosos y la calle no es de ellos. Ojo con eso.